Buenas tardes, Eduardo. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ingeniera. Gracias. Buenas tardes, Melissa. Buenas tardes, Alan, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Muy bien, vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la última clase que corresponde, la número 12. Estamos finalizando nuestra tercera semana. Quiere decir que nos hace falta una semana para que ustedes puedan obtener lo que corresponde al diploma de Microsoft Excel básico. Este día, no sé si a ustedes ya les llegó el mensaje, pero los de inglés corporativo, como siempre, están mandando el mensaje en los grupos donde deben de finalizar las actividades e incorporarse ya a lo que corresponde a la sesión número 4, que es ya para la próxima semana. Quiero invitarlos nuevamente a que puedan acceder y que puedan realizar las evaluaciones que se encuentran ahí. Como siempre, me pongo a las órdenes para cualquier consulta que tengan. Pues ustedes siempre pues me están escribiendo, ya sea por el grupo o lo están haciendo solo a mi persona. Entonces, con gusto, ¿verdad? Yo estoy para poderlos apoyar. Entonces, vamos a iniciar este día. Tenemos bastantes acciones que trabajar. Voy a presentar, como siempre, mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión. Recuérdense que el día de ayer nos quedamos con continuación. Hoy quiero explicarles una acción adicional que el día de ayer por el tiempo se me ya no lo pude hacer, pero este día pues voy a finalizar explicándoles para la parte de las creaciones de serie. Vamos a ver los contenidos. Vamos a explicar y desarrollar paso a paso, como siempre, lo que son los ejercicios. Recuérdese que cualquier pregunta que usted tenga, usted puede activarme el micrófono e interrumpirme. Igualmente puede hacerlo por medio del chat. Con gusto, pues yo siempre estoy acá para poderlos ayudar. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los estudiantes utilicen la lista de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Quiero decirles que nosotros en este momento, por estar en Excel básico, les voy a enseñar como la parte básica de validación, porque sé que usted ahorita no conoce ninguna función. Entonces, no voy a tocar en este caso validaciones en las cuales yo puedo colocar lo que es una función para que se realice la acción, sino que lo voy a hacer solamente con todas aquellas validaciones que al colocar la información, ya sean fechas o texto o rango, que es algo que usted ya conoce, automáticamente nos cree. Y por último, miren, siempre traigo el tema acá de crear en este caso lo que son los comentarios. Ahora igualmente en el tema de validación van a ver qué tan importante es colocar ese comentario. Aunque ya lo trae integrado lo que es la validación, o sea que usted automáticamente cuando está creando la validación va colocando los comentarios, yo quiero que vea la diferencia de una acción con otra. Vi en los videos que les muestran para el tema que solamente se hacía la acción. Yo sí me gusta trabajar completo, porque recuérdese que usted siempre tiene que pensar que la persona que va a utilizar ese libro no sabe. Entonces usted tiene que darle todo completo para que después no le vaya a estar diciendo no me dijiste, yo no sé qué colocar acá, entonces no. Si va a crear una validación, yo se la voy a enseñar a crearla completa para que vea la diferencia de lo que vio en el video y lo que yo voy a hacer en este momento.
Entonces vamos a iniciar, me voy a ir en este caso para mi libro de Excel en este momento, antes de iniciar el tema. Y se recuerdan que el día de ayer estuvimos viendo la parte de lo que eran nuestras creaciones de serie. Y yo les hice una pregunta, después les explicaba la acción de la cual nosotros podemos trabajar. Y la pregunta que les hice fue, ¿se puede crear serie con el abecedario? Y entonces al inicio ustedes me dijeron que sí se podía. Después, al finalizar todo lo que hicimos acá, les dije, ¿y cómo se hace entonces? ¿Cómo tendría que hacer? Y entonces ustedes me dijeron, ponga A, ponga B, y después al desplazar para abajo, sí, esa es una serie porque me creo A y B. Y entonces yo les expliqué que Excel internamente no tiene esa validación, o sea, no se puede, porque les comentaba de que nuestro idioma español no tiene nada que ver con los creadores de Office, que todo lo hacen en inglés. Y un abecedario para Excel, internamente acá, con los programadores que crean este programa, ellos lo hacen con toda la secuencia de lo que ustedes vieron el día de ayer que les explica. De todo, 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 todo lo que les explica el día de ayer, eso es lo que está registrado. Pero nosotros podemos decirle a Excel que queremos exactamente esa validación. Que queremos esa lista, que queremos nosotros crear esa serie. No está. Sí, ya ustedes vieron, nuevamente voy a colocar acá, permítanme, me voy a ir para acá. Y entonces yo vengo, coloco B, y entonces ustedes me decían que al desplazarme para abajo, mire, no. Sí, esta es una serie porque me está creando una serie A, B, A, B, A, B. Pero no es la que les decía el día de ayer, el abecedario no está. Entonces, ¿qué hago para que Excel me cree esa acción acá? ¿Qué hago para que Excel me la cree? Por explicarle la forma de poderlo hacer de la siguiente forma, se me fue por alto, pues, explicarles esta acción. Pero yo siempre reviso el video y me di cuenta que no había explicado esta acción cuando terminamos de crear las dos acciones de A y B. Pero fíjense acá, miren, ya ustedes vieron que coloco A, y si yo coloco solamente A y desplazo para abajo, me da A esto. Pero eso no quiero, no quiero que Excel me haga esto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, fíjense por favor, me voy a ir a archivo y me voy a ir a opción. Igualmente me puedo ir en la barra de acceso rápido acá y me puedo ir a más comandos. Las dos acciones me llevan a la misma ventana. Estando acá, miren, me voy a ir a avanzada. Y este cuadro, miren, esto que nos está apareciendo en avanzada, no lo olvide. Si usted va a realizar la acción, fíjese todo lo que hay acá. Sé que no se lo va a aprender, pero solo de una chequeadita de todo lo que hay acá, porque más adelante lo va a utilizar esta misma avanzada. Pero acá, miren, yo me voy a ir hacia abajo, porque en él, en la opción de general, que se encuentra en avanzada, yo tengo que crear listas utilizando criterios que yo quiero. Y ahora ustedes se van a dar cuenta que todo lo que les hice el día de ayer, acá se encuentra, miren. Todo, todo. Ya es un registro que ya tiene. Usted en cualquier computadora que abra, acá va a aparecer. Pero yo le voy a decir a Excel que yo quiero crear una. Y es en este caso la que el día de ayer ustedes me dijeron que no. Y igualmente yo le dije, no, no está. Pero acá, pegando, vean por favor, miren, abecedario. Le voy a dar a agregar. Vean, por favor, que automáticamente se ha colocado acá. Si usted este agregado lo quiere hacer igual, A, B, C, igual, lo puede hacer. Entonces, hoy le voy a dar acá a aceptar. Y voy a darle a aceptar. Ahora vea, por favor, mire. Voy a subir y voy a desplazar hacia abajo. No sé hasta qué va a llegar acá. Bueno, acá me hace falta.
OPQRSTVY, y ahí está, Z. Entonces, miren ahora, cualquier hoja que me vaya estando en esta computadora donde yo estoy trabajando con lo que sería mi Office, acá en ella yo creé esta acción. ¿Usted lo hace ahorita en su computadora? No. Usted tiene que ir a personalizar, irse avanzada y modificar. ¿Por qué? Porque usted puede crear las que usted quiera, pero Excel por defecto no lo va a tener. Porque era lo que les decía el día de ayer. El abecedario en cualquier país es muy diferente. Y no lo va a tener Excel por defecto. No lo va a crear por cómo yo venía trabajando. Pero miren ahora, acá se encuentra. ¿Tienen alguna consulta de lo que acabo de explicar en este momento? ¿O ha quedado claro? Hola, ¿me escuchan? Gracias, Daniel. Dígame, Sai. Ah, muy bien, yo con gusto. Lo voy a hacer acá con otro, miren. ¿Se recuerdan que, sí, ya hicieron las evaluaciones que se encuentran en el aula? Una de las preguntas es esta que se encuentra acá. Si yo puedo crear, en este caso, la acción. Acá he colocado esto, miren, yo ya tengo la información en unas, en diferentes celdas. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo realicé la acción, que me fui avanzada y me fui para acá para modificar listas personalizadas, se dieron cuenta que acá hay una acción que se llama importar. No lo voy a digitar porque esta es la opción de digitar o copiar y pegar. Entonces yo ahora me voy a colocar acá, miren, y voy a seleccionar este rango. Y voy a dar importar. Vean, por favor, se vuelve a colocar, en este caso como lista. Y acá con separaciones de código. Hoy le voy a dar aceptar. En este caso aceptar. Y voy a colocar sur. Independientemente, siempre me va a agarrar la lista a mí. Me desplazo para abajo. Ah, no, quiero comenzar con poniente. Ahí está. Recuerde que esta acción está ahorita en mi computadora, en mi Office, porque acá es donde yo he creado las personalizaciones. Esta es la acción, si usted quiere, de todo lo que hemos creado que Excel puede hacer, pero si hay algo que usted, en una serie que usted siempre la está utilizando, y porque Excel no la tiene, entonces vaya a decirle a Excel que la quiere. Y usted la va a tener. ¿Sí queda claro? Sí, está claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a seguir porque el tiempo es bastante corto para nosotros. Entonces, me voy a ir nuevamente, miren, para mi presentación. Permítanme. Acá estoy. Entonces vamos a iniciar, miren, ya la parte de validación. Si nos queda el tiempo, vamos a hacer el ejercicio que les dije el día de ayer. Pero veo que ahora el tema pues, es bastante extenso, los pasos que les voy a explicar. Pero si no, lo hacemos el día lunes. No se preocupen porque tiempo tenemos para poder trabajar y que igualmente ustedes me puedan demostrar la forma de poder hacer acción. Vamos a trabajar lo que son las validaciones de datos. Quiero comentarles que ahorita estamos entrando a un mundo en Excel en el cual usted va a restringirle a los usuarios qué acción colocar. Y es por eso que es importante que usted reconozca las diferentes opciones que tenemos para poder validar. Cuando aparece en este caso, miren, y por eso puse esta imagen de chequecito verde, porque la acción está correcta.
Pero cada vez que la persona quiere introducir algo que no está correcto, entonces le va a aparecer una X, una acción de denegación que no puede trabajar. Y cuando ustedes vayan a crear una validación, fíjense bien la acción que necesitan. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios de Excel son muy necios. Y no sé si en su vida laboral les ha sucedido que usted les hace mención de lo que usted quiere y ellos al final colocan información que no es correcta. ¿Y qué sucede? Que después a usted le cuesta estar corrigiendo. Y es doble trabajo para usted. Entonces usted tiene que enseñarles que cuando usted da una indicación y le están trabajando un libro de Excel, esa información no se modifica. Esa información tiene que ser según lo explicado. Y no le pueden estar colocando acciones que no van con la información que tiene que ir en esa celda. Ya sea que usted quiera el llenado de caracteres y usted ha dicho que solamente le coloque nombre y apellido, y entonces viene el usuario y no, él está colocando el no, los dos nombres y los dos apellidos. Y usted está, por favor, colóquele solamente un nombre y un apellido, es lo que yo necesito. Pero no, el usuario sigue colocando como quiere. Entonces, ¿qué validación voy a hacer ahí? Validación en ese caso de carácter. La persona tiene, usted viene, busca un rango que concuerde, en este caso con el nombre más largo que conozca y con el apellido más largo que conozca. Ese nombre largo y ese apellido largo tiene 25 caracteres, entonces usted le deja 25 caracteres. Aunque la persona quiera colocar más caracteres en esa celda, no va a poder. Y entonces ahí sí tiene que someterse a la validación que ha dejado. Mira, no puedo colocar más información porque el usuario sí llega. No puedo. Entonces usted va a observar y le dice, sí, lee el comentario que dice ahí. Solo nombre y apellido. Entonces, para eso, ¿por qué les estoy poniendo estos ejemplos? Porque para eso nos sirve la validación. Para que usted conozca la validación, usted, cuando estamos en nuestra vida laboral, ahí nos vamos a ver en muchas situaciones. Entonces, lo primero que hay que conocer, ¿qué es una validación de datos? Dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Nosotros tenemos diferentes casos prácticos que vamos a mostrar este día. De mi parte, yo les voy a enseñar diferentes tipos de validación. Como les vuelvo a repetir, no se los voy a enseñar con funciones porque puedo llegar a confundir y no quiero hacer eso. No se preocupes, que más adelante, cuando estemos creando ya funciones, vamos a crear celdas con validaciones, con funciones, y ahí vamos a crear ejercicios con estas acciones. Pero cuando nosotros vamos a trabajar una validación, primero tenemos que reconocer en qué pestaña se encuentra, ir a buscar en este caso lo que sería el grupo e ir igualmente a buscar el comando validación de datos. Para poder realizar en este caso el ejercicio o una acción que usted vaya a hacer ya en su vida laboral, yo siempre doy la sugerencia, analice qué es lo que quiere. Porque usted puede tener muchas validaciones, pero al final usted tiene que analizar cuál es la correcta para poder trabajar. Entonces, fíjese acá, mire, me voy a ir para lo que es mi libro de Excel para poder iniciar. Solo permítanme que me voy a pasar para la hoja de validación que vamos a iniciar. Ahora sí. Ahí está. Muy bien, voy a compartir acá. ¿Ven en este momento mi pantalla? Sí, se mira. Muy bien. Fíjense acá, mira. Voy a iniciar con el mismo ejercicio que les he venido trayendo para que ustedes vean todas las opciones cuando tenemos cuadros de esta forma, todo lo que podemos hacer en él. Entonces ahora yo voy a trabajar con fecha. ¿Sí? Voy a trabajar con fecha. Y fíjense acá, mira. Yo tengo en este caso lo que serían los bancos y los números de remesa.
Y acá tengo una indicación, que el pago, independientemente en qué banco lo haga, en qué zona, tiene que ser específicamente en un mes. Eso es lo que yo voy a validar acá. Se han dado cuenta, y voy a ponerles este ejemplo que ustedes creo que todos van a reconocer. ¿Cuántas veces hemos ido a querer ir a pagar a un banco y entonces la fecha caducó para banco? ¿Y qué es lo que le dice a usted la cajera? No se puede. Discúlpeme, pero no me permite el sistema poder realizarle su pago. Tiene que ir a la agencia que corresponde, ya sea en este caso cualquiera de nuestros pagos que hacemos de casa, ya sea agua, luz, hay una fecha indicada para banco, y si no, usted tiene que ir a la compañía. Aunque la persona sea su amigo, su hermano, su mamá, no puede. Porque el mismo sistema tiene una validación que no le permite a la cajera hacer la acción. Entonces, este ejemplo que estoy dando es esta misma acción que vamos a hacer acá. Aunque la persona lo introduzca, no va a poder realizar esa acción. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el rango que quiero. Ya usted ya reconoce bastante esta acción de rango. Eso es lo primero. Ah, gracias, Villalobos. Gracias por contestar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Me decía la teoría que me tengo que ir para la pestaña de datos. Ya estuvimos trabajando esta semana con el grupo Ordenar y Filtrar. Ahora nos vamos a ir, miren, para esta herramienta de datos. Este grupo de herramientas de datos, más adelante vamos a utilizar todo lo que se encuentra acá. Van a ver qué fácil es realizar todas esas acciones más adelante. Pero ahorita, dígame. Ese es como cuando dice el recibo último día de pago en banco. Exacto, exacto. Okay. Y que aunque usted quiera ir en este caso el día siguiente, ya no puede hacerlo. O sea, la cajera le va a decir, no, ya se venció acá y no puedo hacer el pago. Entonces, igual acá, miren. Yo lo que les voy a mostrar ahorita, qué es lo que sucede, por qué le dicen que no. Aunque usted diga, pero mire, hágamelo por favor. No, porque no me va a validar esa acción acá. Entonces, fíjense acá, mire, ya seleccioné, me voy a ir para la pestaña de datos, grupo de herramientas de datos, y me voy a ir a validación. Voy a crear una validación de datos y, por favor, vea que yo tengo tres pestañas. Cada vez que usted le abra una ventana Excel, por favor, sea curioso y vea las tres acciones. Sé que cuando creamos validaciones y en todos los videos que usted igualmente busca en YouTube, lo único que le enseñan es a trabajar esta parte de acá, la primera pestaña. Pero yo quiero enseñarle la forma correcta en la cual le va a funcionar mucho en su vida laboral para poderlo trabajar. Entonces voy a iniciar, miren, con la parte de lo que sería configuración. ¿Qué voy a configurar en este momento? Aunque tengo acá muchas formas que me puede permitir mi validación, yo le voy a decir que quiero fecha. Yo tengo datos, tengo no está entre, igual a, no igual a. Yo en este caso voy a dejar entre, porque quiero una fecha de inicio que corresponda en este caso al, quiero ver, coloquemos 1 del 9 del 2021. Pongamos una fecha en este caso, atrás. Y que finalice en este caso el 30 del 9 del 2021. Porque en este caso septiembre, pues, tiene hasta el día 3. Ya hice acá la acción. Entonces, ¿qué hace la mayoría de usuarios? Bueno, acá le va a dar a aceptar. Y sí, mi validación acá se encuentra. Pero un usuario que venga y me toque mi libro de Excel y venga la persona y le diga, mira, hazme el favor y págame ahorita, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Que la persona va a venir y él llegó el 2 del 10 del 2021. Ya estamos acá en otro mes, ¿verdad? Entonces le voy a dar enter. Me sale esta acción. Valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en estas, pero ¿qué ciertos valores?
yo sé que me está tirando el error. Acá Excel cumple con la acción de tirarme, en este caso un cuadro donde me dice valor no vale, está bien. Pero ¿qué tengo que hacer? O sea, acá no me está diciendo qué tengo que hacer. ¿Qué es el error que estoy cometiendo? Solo me está diciendo que ciertos valores en esta celda. Y entonces me dice reintentar. Y entonces ahora, día siguiente, ahora quiero ver si ahora sí me funciona. No sé qué hicieron acá. Yo tengo que ir a preguntar a la persona por qué no me deja. Entonces, ¿cuál es la forma correcta cuando yo voy a validar? Tengo acá nuevamente seleccionado. Me voy a ir a validación. Y ahora van a ver qué tan importantes son estas dos pestañas que se encuentran acá. Por tiempo, miren, yo voy a ir construyendo acá el copiado de la información. Y acá, miren, voy a comenzar con el primer texto. ¿Qué es lo que quiero acá? Quiero fecha de remesa. ¿Y qué quiero en este caso en lo que corresponde al mensaje? Quiero que introduzca a la persona fecha del mes de septiembre del 2020. Este es el mensaje que siempre que se coloque en la celda va a aparecer. Vean, ahora le estoy explicando a la persona qué es lo que he validado en esa celda. Ahora voy con el mensaje de error. Primero, la opción detener. O sea, detener significa que la persona no puede. Si ustedes ven, miren, acá aparece la opción detener. Este es el icono que me va a presentar. ¿Qué le voy a decir en este momento? Le voy a decir en este caso que la fecha que está colocando, estoy explicando en este momento, que la fecha no es válida. ¿Y qué quiero que me aparezca en este caso en el mensaje de error? Una pequeña explicación que le quiero dar al usuario para que él comprenda. La fecha ingresada no corresponde a fecha del mes de septiembre. Dar clic en la fecha, en el botón aceptar y digite una fecha válida. Vea que ahora sí le estoy dando una explicación a la persona. Fíjense ahora, miren, le voy a dar aceptar. Me voy a salir de acá para que puedan visualizar. Pero cuando la persona venga y vaya a colocar la fecha, vean la diferencia. Introduzca fecha del mes de septiembre del 2021. Yo le estoy indicando a la persona una acción. Ah, entonces me está pidiendo que... Pero bueno, sucede que la persona aún así al leer, yo voy a probar y entonces yo voy a poner primero del 10 del 2021. La persona hace caso omiso a ese mensaje que le está apareciendo en cero. Y entonces le voy a dar enter. Vean la diferencia ahora, miren, del mensaje que me va. Ahora sé, o sea, me lo está diciendo y ahora vuelve nuevamente a decírselo. La fecha ingresada no corresponde a fecha del mes de septiembre 2021. Da clic en el botón aceptar y digite una fecha válida. Bueno, acá puse aceptar, tendría que colocar reintenta. Y entonces acá, al darle clic, y ahora sí, voy a colocar 1 del 9 del 2021. Vamos a ver. Me está diciendo que no es válido. Vamos a ver qué está pasando acá. Ahí está. Vamos a ver. 1 del 9 del 2021. Ahí está. Hoy sí. Ahora fue 5 del 9 del 2021. Ahí está. Todo aquello que corresponda al mes de septiembre, esa información la puedo introducir. Pero, ¿hago esto? No. Automáticamente no. En cualquier celda puedo hacerlo, pero estas celdas específicamente que están vacías, yo le estoy diciendo a la persona que necesito esta validación. Y vea que en cualquier celda que él se coloque, donde yo realice el rango, vean por favor, ahí me va a aparecer siempre el mensaje. Miren qué importante,
La diferencia del anterior, que la persona, claro que iba a cometer el error de introducirlo, porque no había ninguna especificación que me dijera acá. Ahora sí ya la tiene, miren, ahí me aparece. Las otras no, en esta sí, donde está, en este caso, la columna vacía. ¿Qué le toca indicar a usted? Ahí se encuentra ya el cuadro creado, te creé validaciones, lee por favor el comentario que aparece ahí, y cualquier consulta, pues ahí estoy. Pero yo sé que esa consulta no me la va a hacer, porque yo ya hice mi trabajo y lo hice bien, colocando la información que corresponde. ¿Queda claro o tienen alguna duda? Buenas tardes, ingeniera. Solo una consulta. Digamos, ¿se podría tomar solo días, digamos, del 5 del 9 al 10 del 9? Claro, es el rango que usted va a querer. Lo podemos hacer en todo el año. Y esas es las acciones que hacen, por ejemplo, los bancos, que hacen una validación, por ejemplo, de cheques. Me voy a tomar la libertad de decir también cuando nosotros vamos a hacer un cambio de remesa. Han visto que hay una fecha específica de un mes, creo. Eso es lo que tengo yo entendido, que es un mes o 15 días o dos meses, no sé. Pero aunque usted quiera hacerlo, usted sabe que lo rechaza. O sea, aunque nosotros queramos hacerlo, rechaza. O voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántas veces hemos ido a pagar la universidad, colegio de nuestros hijos? ¿Y qué sucede? De que ya me cae multa, porque ya la fecha, ahí dice, automáticamente cuando el cajero está metiendo, automáticamente ya está, que cuando corresponda ya esa fecha, tanto. ¿Sí o no que se han dado cuenta de eso? Ustedes el rango lo pueden hacer solamente para 5 días, o sea, la persona tiene 5 días para venir a recoger el dinero. Después de esos 5 días, no me se lo dan a nadie más. Pero usted no hizo caso y el 6º día usted introdujo la información. No se va a poder. ¿Sí queda claro? Sí, ingeniera, muchas gracias. Con gusto. Y ahorita, poco a poco, vamos a ir viendo más ejemplos para que ustedes vayan comprendiendo todo lo que podemos validar. Y si de todo lo que yo les explico, usted quiere hacer una que usted considera así como la compañera, entonces pruebe. Realice el ejercicio y vea si puede hacerlo hasta para un día. Un día, en este caso, el mes, el año. Si usted ve, hay dos rangos que tengo que colocar información de fecha y esa es la que usted va a validar. ¿Por qué? Para meter eso tiene que seleccionar toda la columna, ¿verdad? Todas las celdas que corresponda al rango donde tiene la información. Va a ser siempre la selección que corresponda al cuadro. Fíjense bien eso que voy a explicar y qué bueno lo que acaba de mencionar el compañero. Ya nosotros ya vimos la parte de formularios y ya vimos que podemos adicionar más información. Pero eso va a corresponder acá. Vean si me sitúo acá en donde no he colocado el rango y coloco, por ejemplo, 12, del 10, del 20, 22, me está tomando en cuenta. Entonces usted siempre, siempre que crea acá una acción, por eso les quiero enseñar la forma de poder crear comentarios, porque es muy importante con lo que estamos trabajando en este momento, que usted a cualquiera de las celdas coloque el comentario. Hasta acá se encuentra la validación. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios de Excel, cuando ya miran el trabajo que hemos hecho, empiezan a introducir más datos y entonces no nos avisan. Pero si no, usted puede dejar el comentario. Por favor, avisar si introduce más datos. Para que usted, porque es el experto que sabe crear las validaciones, usted va a ir a hacer el otro rango. Entonces, qué importante lo que acaba de mencionar el compañero. Solamente el rango que se encuentra acá. Mire, Inge, y lo puedo hacer para toda la columna para que cuando introduzca los datos la persona no se equivoque. Claro, ahí va a ser como usted quiera trabajar. Solo que recuérdese que cuando ya tiene una acción,
igualmente tiene que decir, ¿verdad? Y justificar, mire, ya lo creé acá, no me vaya a introducir ninguna información. Todo siempre es explicar. Como usted lo quiera trabajar, así va a hacerlo en este caso Excel. Y para quitar eso, solo se mete en el mismo cuadro y le da cancel, ¿lo que hace? Exacto. Lo único que hago es hacer la selección de la validación que he creado y acá me aparece, mira, la acción de borrar. O sea, que me borra toda la información. Lo voy a hacer solamente con esta para que quede ahí evidencia de la acción. Perdón. Estaba acá. Acá, cuando me ingresa acá a validación, le da borrar todo y le da aceptar. Ya está celda, ya no tiene validación. Está así. Voy a eliminar acá. Borrar todo, aceptar. Esta sí lo tiene, esta ya no. Fácilmente pueden realizar en este caso la eliminación de las validaciones que nosotros tenemos acá. Fácilmente. ¿Y queda claro? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, ingeniera, solo otra consulta. Este sería para guardar como un guardado especial porque lleva validación. No, solamente guardo. Y la validación queda cuántas veces usted lo quiera copiar. Si usted guardó ya este libro y no lo ocupó hasta un año después, esta validación ya queda acá. No tiene que hacer con ninguna extensión para poder guardar. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Ya tenemos entonces el primer ejercicio de validación. Me voy a ir para otro, miren. Fíjense acá. Este que les voy a enseñar en este momento, igualmente les va a ayudar mucho. Cuando nosotros... tenemos, yo lo voy a hacer acá con valores numéricos, usted lo puede hacer con texto y valores numéricos, todo lo que usted quiera. Acuérdese que desde el momento que usted guarda un rango, esa acción automáticamente lo crea Excel y se lo registra en su libro en el que está trabajando. Entonces yo acá, miren, tengo diferentes valores. Tengo en este caso desde el 3, o sea que no tengo ni el 1 ni el 2. Entonces, acá tengo estos valores que se muestran acá, es el 25. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo voy a hacer de dos formas diferentes. Yo lo voy a trabajar creando un rango, porque se recuerdan que les mencioné que cuando miráramos validación les iba a enseñar qué tan importante es los rangos que ustedes ya aprendieron a trabajar. Entonces, miren, lo primero que voy a hacer acá es crear el rango. Lo voy a hacer desde acá, desde mi encabezado, para que lleve también el encabezado. Voy a posicionarme acá y lo voy a guardar como valor. Ya lo tengo acá. Entonces, este rango ustedes ya saben que ya existe. Esto no lo voy a repetir porque esto ya usted lo sabe trabajar. Entonces, fíjense, por favor, acá. Lo primero que voy a hacer es ir a señalizar donde voy a crear mi lista. Pero ahora, de validación. ¿Recuérdense? Ingeniera, no se ve el procedimiento. Ah, perdón, permítanme. Voy a dejar de compartir. ¿Puede repetir? Sí, permítanme. Muy bien. ¿Ahora sí pueden visualizar la pantalla? Sí. Muy gracias. Bien. Gracias a usted. Entonces, permítanme, voy a ir a eliminar la validación que tengo acá. Valor. Ok, para volverla a crear. Entonces, les mencionaba acá, miren, que yo voy a agarrar, ya en este caso, mi rango, ya usted ya sabe cómo crear un rango. Y yo tengo acá valores. Ya les vuelvo a mencionar, usted puede tener valores numéricos, texto, en este caso, cantidades, o sea, todo lo que usted quiera. Acuérdese que usted puede crear el rango. Entonces voy a crear nuevamente acá lo que sería mi rango llamado valor. Ahora sí, ya lo tengo ahí.
Y les mencionaba que voy a determinar acá una celda para crear en este caso la lista porque no tengo el cuadro, un cuadro creado donde quiero llevarme esta información. ¿Para qué funcionan las listas de validación? Para que usted, teniendo muchos valores acá, mire, usted tiene muchos valores, pero usted en la celda solamente quiere validar uno de ellos, o sea, uno de ellos, ¿qué tengo que hacer? Colocar acá el 3, ¿verdad? Pero no quiero eso. Yo quiero que la persona cuando vaya a buscar a esta celda específica, ella busque según los valores que tengo yo acá. Y que ella visualice que los valores comienzan del 3 al 25. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, acá porque en mi cuadro no tengo ninguna información, entonces por eso le voy a colocar acá esta seña para decirle que acá tengo y voy a crear la validación. Entonces, miren, me voy para datos. Estando en datos, me voy a ir para validación. Y fíjense acá, miren, voy a trabajar con la parte de configuración siempre, que es la primera pestaña que me aparece. Y acá le voy a decir que quiero una lista. ¿Qué voy a hacer para poder crear mi lista? Podría venir, y les voy a enseñar de esta forma primero. Podría venir acá, voy a colocar esto, voy a enseñárselas de esta forma primero. Puedo venir acá, decirle en este caso que quiero lista, y cuando me aparece la palabra origen, yo le voy a decir que quiero toda esta que se encuentra acá. Ahí está. Entonces yo le voy a dar a aceptar. Usted se posicionó en otra parte y entonces, ¿qué hice, verdad? Pero si usted se coloca en la celda donde creó la validación, vea que aparece un botón a la par. Y entonces acá, al darle un clic, me aparece mi lista, así como la tengo yo en este momento. Y entonces acá, miren, yo le voy a poner 6. No, Vanessa, no era 6. Era en este caso el 3. Ahí está. Recuérdese que este es un ejemplo. Y usted va a validar todos aquellos textos que usted quiere que vaya en esa celda específica. Pero porque la persona usted no le puede estar colocando a un costado, mira, todo esto es lo que quiero que pueda colocarse, ya sea hombre o mujer, y la persona le está poniendo M, o en este caso H, pero no, usted quiere que diga hombre o que diga mujer, o masculino o femenino. Entonces usted para, valida. Uh-huh. Eso serviría también para hacerle una encuesta. Que vaya diciendo si es que vote del 1 al 5, por ejemplo. Ah, sí, sí, claro, bueno, claro, ya entendí. Como, sí, como cuando ponen el valor de 1, uh-huh, que es muy bueno, y el 5 que es muy malo. Exacto, puede también trabajarlo para esa forma, puede trabajar. Entonces, fíjense por favor acá, miren, entonces ya lo tengo acá. Bueno, muy bien, esto es porque corresponde a los datos que yo tengo acá. Pero ahora sí, miren, ahora sí voy a enseñarles de rango qué sucede cuando este rango se encuentra, a saber en qué hoja. Pero usted la quiere, lo quiere específicamente en esa celda. Ir a realizar este proceso que acabo de hacer ahorita, es irse a traer la información, pegarla así como yo la tengo acá y crear. Pero eso no es correcto. O sea, no puede tener usted datos que no corresponden al cuadro que tiene acá ya creado. Entonces, ahora sí, mire, nos va a servir el rango que acabamos de guardar. Posicionándome acá, me voy a ir en este caso a validación. Y acá, mire, voy a irme siempre a lista. ¿Qué creen que tengo que hacer acá para mandar a llamar? ¿Qué consideran de todo lo que han aprendido hasta el momento que tengo que hacer para mandar a llamar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Creen que tengo que igualar primero o solo ir a mandar a llamar el rango? Yo creo que solo llama el rango. Ah, entonces si yo le digo valores, ¿creen que así me lo va a tomar en cuenta Excel?
Me parece que tiene que poner igual. Exacto. Cada vez que usted vaya a mandar a llamar un rango, vamos a colocar en este caso acá. Igual, ¿cómo lo mandamos a llamar? Con el nombre que tenemos, valor. Vamos a ver si esta acción, al posicionarme acá, mire, acá está. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Inge, pero ¿qué sucede si ya pasó un año y entonces yo no me recuerdo cómo se llama? Ya usted ya reconoce que va a ir a buscar. Ah, quiero ver qué fue lo que hice acá. Bueno, yo acá en este tengo bastante. Pero igualmente usted puede llegar a tener 20, 40, 50 rangos creados. Usted vaya a buscar el que necesita. Porque usted fue el que lo creó. Y entonces, desde el momento que lo visualiza, ah, ya sé. ¿Para qué fue este rango? ¿Pero creen ustedes que acá está finalizado el ejercicio de validación? ¿O me hace falta algo? Una pregunta. Para colocar ese rango, solo eligió esos valores, ¿verdad? No, porque no eligió hasta el 22. Yo tengo acá hasta el 25. Ah, ok. ¿Qué creen que me hace falta acá? Les voy a enseñar de esa manera. ¿Qué creen que me hace falta acá? ¿Creen que la persona posicionándose acá se va a dar cuenta que ahí existe una acción? ¿Está bien así como lo acabo de hacer en este momento o me hace falta algo? Ajá. ¿Qué creen que me hace falta acá? Los escucho. ¿Qué creen que me hace falta acá? ¿Ya finalicé acá con la validación o me hace falta algo? ¿Qué pasa si coloco acá uno? ¿Qué creen que va a pasar si coloco uno? Error. Ah, me va a tirar error. Ah, entonces la persona hasta que coloque un valor que no es, va a saber que hay un error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que les acabo de explicar ahorita? ¿Qué me hizo falta en lo que hice? Miren, mensaje de entrada. Valores numéricos. Por ingresar los valores que se encuentran en la lista. ¿Será que solamente esto es importante? Hay que ir al otro pestaña. Bueno. De validación de datos. Ok. Error, ¿verdad? Acá le voy a colocar la palabra error. Otra vez, favor ingresar los valores que se encuentran en la lista. Aceptar. Y ahora sí terminé, miren. La persona va a estar acá y cuando se posiciona acá, favor ingresar el valor que se encuentra. Ah, entonces acá. Aquí está mi lista, miren. Acá se encuentra. Recuérdense que eso puede ser valores numéricos, texto, texto con valores, cantidades, lo que usted quiera hacer. Dígame. Vean que todo lo que ustedes quieran, saben que esa validación de lista es la que más se utiliza porque nosotros mandamos a llamar primero, ya aprendió a crear rango. Y ahora que estamos creando listas, usted puede crear esta acción. Cuando a un usuario se le explica las dos cosas al mismo tiempo, no comprende. Y es por eso que con usted se ha ido paso a paso. Ya usted, ya el rango, ya es un tema no explicado. Ya usted ya lo sabe. Ahora solamente está creando, en este caso, el rango. Y ahora se está dando cuenta
tercer forma útil para un rango. Y más adelante va a aprender una cuarta forma, una quinta forma de poder que el rango utilizarlo en cualquier hoja de su libro de trabajo. Media vez esté trabajando en su libro de trabajo, esté en la, que en la 100, usted puede mandar a llamar a ese rango con valores que nosotros utilizamos frecuentemente. ¿Sí queda claro? Sí. Muy sí. Bien. Para los demás ha quedado claro, recuérdense que me pueden contestar por el chat. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces ya vimos dos formas en este caso de poder crear lo que son las validación. Me voy a ir acá a otro. Voy a comenzar acá. Tengo este cuadro acá y ahora quiero que ustedes me ayuden a trabajarlo. Yo tengo ya ahí colocada la información que quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En este caso, para el mencionado producto, ¿qué tengo que hacer acá? Si ahí me está diciendo todo lo que tengo que colocar, ¿qué tengo que hacer entonces? Seleccionar producto e ir a validación de datos. Muy bien, voy a seleccionar mi rango y me voy a ir a validación. ¿Qué me está pidiendo la validación? En configuración, me está pidiendo ¿qué? Números enteros entre 10 y 100. Ah, muy bien. Entonces, entre 10 y 100. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes han ido a comprar a un lugar y les han dicho que en ese lugar el producto tiene que ser, en este caso, como mínimo 10 y de ahí todos los que ustedes quieran? ¿Se han dado cuenta que hay empresas que hoy en día sí están trabajando? Y entonces la persona, hazme el favor, si solamente 3 quiero. Pero ¿qué sucede cuando la persona está validando en su cotejo de información o en este caso cuando está creando para mandarlo a caja? Le da error porque la persona validó que no le voy a andar diciendo a todos los empleados solamente de 10 para arriba, de 10 para arriba, no, ¿verdad? Voy a validarle que aunque sea su amigo, su hermano, su primo, su tío, tiene que ser 10 productos mínimos lo que puede llevar la persona. Muy bien, entonces ya tengo acá, miren, la primera. Ahora me voy con mensaje de error. ¿Qué me dice en el mensaje de error? Que coloque la palabra producto. ¿Qué me dice en el mensaje de entrada? Introduce, en este caso, números del 10 al 100. Mayor explicado no puede ser. Acá no me vaya a empezar y a llenar, ¿verdad?, de información, no. Usted siempre busque la palabra correcta que el usuario, cuando verifique la información, sepa automáticamente. No es colocar acá un gran párrafo, sino que exactamente palabras que concuerden con la acción que quiere. Acá voy a colocar siempre detener, error. En este caso, deben introducir, en este caso, números del 10 al 100. En este caso, ahora aceptar y entonces ahí tengo. ¿Coloco 2? No. ¿Coloco acá 20? Sí. ¿Coloco 10? Ahí está. Así es como la mayoría de empresas trabajan cuando, aunque nosotros queramos ser necios y decir, por favor, ahora usted se está dando cuenta que aunque la persona quiera, no puede. No puede. Porque ese es el mínimo, en este caso, de productos. Puede suceder que las empresas, digamos, puede llevar 10 productos de cualquiera, ¿verdad? No específicamente de uno. Y entonces ahí sí, completar. Yo me recuerdo... Y las empresas que tienen sistemas como SAP, ¿ya eso ya va dentro de los sistemas? De SAP,
todo. Es que recuérdese, y le voy a poner un ejemplo. Yo me recuerdo que una vez me pidieron, en este caso, que trabajara validaciones de notas. Eso fue lo que me pidió, en este caso, un colegio. Entonces, ¿qué hice? Crear acá, primero en Excel, todas las validaciones que necesitaba. Y ya el programador o la persona que se encuentra con el programa introduce las acciones. Entonces, cualquier acción que la empresa necesite, uno lo trabaja y el programador lo introduce al programa con el que se está trabajando para que puedan validar esa acción. Entonces, todo esto comienza, en mi caso, desde Excel. Ya la persona, yo le entrego el trabajo y a ellos, en este caso, realizan con el sistema que están trabajando. Puede ser que el programador venga y diga, bueno, entonces necesito esta validación y ellos van a crear esa acción. Es que como hay empresas que tienen sus sistemas y dicen mínimo 20% de margen, por ejemplo, de un producto. Ah, me está hablando entonces de porcentaje. Sí, ya vamos a hacer ejercicio de porcentaje. Ya van a ver la diferencia cuando es porcentaje. Ya ahorita le voy a explicar cuando en este caso es porcentaje. Muy bien, miren, entonces esto sería, les iba a comentar, yo me recuerdo que una vez que fui a Guatemala, yo fui a un lugar donde vi que todo era muy barato, pero me llamó mucho la atención porque me dijo la muchacha, este es el precio si usted lleva un producto, pero si usted lleva más de 3 productos, el precio le sale con el 50% de descuento. Y yo, ¿qué 50%? Y entonces puede llevarse cualquier producto. Y si usted lleva 6 productos, imagínense cuántas validaciones vienen. Pero si usted lleva 6 productos, entonces se le hace el 60% de descuento. Pero imagínense cómo jugaba esa empresa. Yo consideré que los precios en un producto eran demasiado altos. Y entonces así era como iban resumiendo. Ellos en ningún momento van a perder. Ustedes saben que la empresa jamás va a perder. Y al final, pues uno sí tiene un descuento. Tal vez no el que dicen ahí porque ellos pues trabajan. Pero vean todo lo que validaba la información. Tantos productos automáticamente, ya, ahí, mire, esto es lo que le sale con el descuento. Si va a ser productos, mire, acá está el porcentaje de descuento que se le da. Y es el ejercicio que voy a pasar ahorita cuando estamos hablando de porcentaje. ¿Sí quedó claro esto que acabo de hacer ahorita para poder pasar al otro ejercicio rápidamente? Porque ok. Entonces, fíjense, por favor, acá, miren. Pueden visualizar mi pantalla. Voy a dejar compartir porque veo que siempre da el error cuando paso a otra. ¿Pueden visualizar ahorita mi pantalla? Ok. Miren acá, miren el ejercicio que les traigo acá. ¿A cuánto nos gustaría que pasara esto, verdad? Yo tengo acá, y voy a trabajar ahora con decimales. Estos son diferentes empleados a los cuales ustedes pueden observar ahí el salario que tiene actual. Y el jefe ha decidido que se le va a dar un aumento por mérito. Entonces, yo tengo ya acá mis celdas con lo que corresponde a la fórmula que tengo que utilizar para que me dé automáticamente, yo coloque acá. Pero, ¿qué sucede? Que él me ha dado un límite, me ha dicho, Vanessa, yo necesito que le pases esta información a todos los jefes y que ellos decidan, con el porcentaje que yo te voy a dar, ellos van a decidir si se lo van a dar completo o se lo dan parcial. Entonces, yo tengo que crear acá una validación que me dé esa acción, en la cual la persona solamente va a introducir un porcentaje y automáticamente va a aparecer lo que sería la acción, automáticamente, en el nuevo salario que la persona va a tener. Recuérdense que nosotros siempre en nuestra vida laboral dependemos de un jefe. Y entonces él es el que decide. Vean, por favor, los sueldos que aparecen ahí. Yo lo voy a trabajar con ese porcentaje para que ustedes vean que podemos trabajar en este caso esta acción.
Pero porque nuestro tiempo ahorita es corto, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a señalizar. Y acá, en la configuración que voy a colocar, tengo que colocar cuál de todos. Si voy a trabajar con porcentaje, ¿cuál voy a colocar acá? ¿Sería decimal? Decimal. Ok. Entonces, fíjense por favor acá, miren. Si voy a colocar decimal, ya no puede ser entre. Sino que, ¿cuál tendría que colocar acá si me está diciendo que sea un 3% de mérito? ¿Mayor que? Mayor o igual que. Entonces, coloco acá el 3%, puedo hacerlo de esta manera. ¿Puedo dejarlo así? ¿O tengo que poner el 3%? ¿Lo dejo así? Así. Ok. Muy bien. Yo le voy a dar el 1%. Y entonces me dice que no. Entonces le voy a dar el 3%. Y miren lo que aparece acá. ¿Qué me está sucediendo en este momento? Que no fue correcto quizás el proceso que se hizo, ¿eh? Ajá. Entonces, ¿qué tendría que ir ahí? ¿Qué creen? Quizá, permítanme, voy a seleccionar. ¿Qué tendría que ir ahí? Tendría que ser porcentaje, creo. 30, ¿no? 30 quizás. ¿Será el porcentaje el que está mal? Fíjense acá, datos. Voy a poner ahora esto y le voy a dar a aceptar. Fíjense ahora. A él le voy a dar 1%. Ah, no, él se merece porque gana 1.500, entonces le voy a dar 2.5. Ah, no, a él le voy a dar el 3%. También él se merece el 3%. ¿Ven de la forma en cómo nuestros jefes nos dan el aumento? Esta es una de las maneras que lo hacen. Y me ha tocado realizar tablas así, donde una persona decide cuánto puede ser mi aumento de salario. Ustedes van a valorar algún día cuando estén creando esta acción. Y si son jefes, vean cómo lo puedo hacer. ¿Qué hago cuando termino la tabla? Se la paso automáticamente a la persona, ya como me lo han entregado los jefes, y a ella ya hace el cambio. Aunque quiera acá colocarle, en este caso, un valor que no corresponda, me va a tirar el error. Ay, mi amigo, le voy a dar tanto no. Porque tiene que ser menor o igual. 1 punto. Ahí está. ¿Ven ahora la diferencia de acción que hemos trabajado? Fíjense que yo sé que me voy a quedar corta con la parte de validaciones, porque es muy importante que reconozcan todas, pero no se preocupen porque más adelante, si ustedes se van para intermedio conmigo, yo les prometo que vamos a seguir trabajando otros tipos de validación. Pero tenemos que someternos, en este caso, a lo que están en las clases que se encuentran en el aula, para que ustedes pues, igualmente puedan comprender y podamos sacar, en este caso, pues, una buena nota. Perdón. ¿Me decía, por favor? Sí, tiene razón. Acá tengo el 3% de descuento.
Y tiene razón, no me lo ha validado. Voy a eliminar la validación. Permítame, estoy compartiendo pantalla. Acá está. Por haber creado la otra validación, no me lo tomó en cuenta. Permítanme. Ahí está. Permítanme para que no quede duda de lo que les estoy explicando. Acá está. Por haber creado en este caso otra validación, por eso la tiraba. Miren ahora, ahí está el error. ¿Por qué? Porque mi validación corresponde, ahí está, al 0.3. Miren, lo tengo igual. Entonces, le coloco, por ejemplo, acá. No me lo va a dar. Ahora sí, ahí está el error. Las validaciones, en este caso, cuando las creamos en lo que es el rango de celda, hay que tener cuidado porque cuando ya hemos creado una validación, lo mismo que les he venido repitiendo, Excel toma en cuenta las últimas acciones. Entonces, ¿qué hice ahora? Darle borrar validación. Nuevamente agarré un margen de otra celda, lo coloqué allí y le volví a decir que no quería esa validación. Y ahora sí, miren, no sé si contesta la pregunta que me hacía la compañera. Ahí está. No me va a tomar en cuenta si yo coloco que no corresponda al rango. Hola, ¿me escuchan? Veo que se me ha ido la conexión. Hola. No se escuchó, pero ahorita sí poquito. Perdón, sí, se me ha ido en este caso. Permítanme. ¿Qué está pasando? No. ¿Hoy sí me escuchan? Sí, hoy sí. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá porque ya les robé mucho tiempo. El día lunes, no se preocupen, yo voy a continuar acá con esta acción porque veo de que no ha quedado claro con lo que trabajamos en este momento. No se preocupen, yo el día lunes voy a retomarles con ustedes acá este tema y voy a revisar acá ahorita el chat de las preguntas que tienen. Entonces, nos vemos primero Dios el día lunes. Pasen una feliz fin de semana y buen provecho para los que van a ir a almorzar. Muchas gracias, igualmente.